Lo que pasó ahí eso es que pues de esas de los partidos oficialistas junto con el gobierno que entonces los organiza para desalojar, para querer entrar pues ese en el terreno recuperado, han llegado pues a hostigar, porque el gobierno los planeó precisamente para que no se llevara a cabo, o sea, como que nos quieren distraer, pues, y quieren provocar para que no se llevara a cabo lo que ya se pudo llevar a cabo. Entonces, llegaron como 25, de un pueblo que se llama Pocol, de Pachacol, un pueblo que se llama Pocol, oficialistas. El terreno donde llegaron es terreno comunal de un municipio autónomo rebelde zapatista. Ahí tienen allí el potrero, los compañeros, y hay un pequeño poblado ahí. Entonces llegaron, se posicionaron, entonces están esperando a ver qué se les hace, o sea, para sacarlos, que no se hizo. Entonces lo que hicieron es fumigaron todo, pues así el pastal, pues, y luego llevaron el ganado que tienen ahí los compañeros para que los comieran por los pastos y se murieran. Entonces lo que hicieron los compas es, porque tienen modo de cómo hablar, por decir así, llamar a sus animales, y entonces los sacaron los compas. Vieron que hacía eso, otra vez volvieron a llegar a las 2 de la mañana, como a 100 metros alrededor del pobladito, empezaron a disparar. Y entonces lo que hicieron los compañeros es sacar a los niños y a las mujeres, y quedaron allí los compañeros para ver si es que de verdad van a entrar, pues, ¿no? Eso fue una medida pues por si al caso iban a ser pues así en serio de que los van a matar. Entonces salieron los niños y niñas y mujeres. Ahora ya regresaron nuevamente, porque entonces dejaron de hacer eso. Al siguiente noche, otra vez vuelven a entrar, mataron pues así a animales, pero no solo más lo mataron, lo robaron, pues, porque los llevaron pues la carne, y otros que no pudieron pues tumbarlo, lo dejaron herido pues así los animales, pues. Pero así está eso, pues, porque precisamente pues el mal gobierno pues sabe las fechas, y ese es precisamente estos días, es decir, pues 2-3 días antes de llegada pues así de los compañeros del Congreso Nacional Indígena acá. Ahorita está pendiente, pues, porque no sabemos qué van a hacer, pues, si es que de veras van a entrar o es prácticamente es provocación nada más, y ahí vamos a ver pues estos días. Pero así está eso, pues, ¿no? Ya regresaron las compañeras porque fue una medida pues que se tomó.